Debido a la suspensión de lecciones en el Ministerio de Educación Pública por los fuertes aguaceros durante 15 días, hay algunos cambios en actividades que se esperaban llevar a cabo en este fin de curso lectivo. Uno de estos es para los ganadores del Festival Estudiantil de las Artes en la etapa regional en Pérez Celedón, que iban a recibir un reconocimiento. Sin embargo, la actividad no se llevará a cabo y los certificados de los ganadores fueron entregados a los supervisores para que los hagan llegar a los centros educativos y estos puedan entregarlos a sus alumnos. Teníamos para el 11 de noviembre, nosotros llamamos como un acto de reconocimiento, ¿verdad?, los representantes regionales que nos iban a representar, valga la redundancia, a nivel nacional en el Festival de las Artes. Por toda la situación que se dio, asuntos, ¿verdad?, del tiempo, climáticos, se tuvo que suspender. Fue una decisión administrativa que para maximizar el tiempo de elecciones de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces se tuvo que suspender y lamentamos eso porque teníamos todo muy organizado, ya una actividad muy bonita, pero también son decisiones que hay que tomar y creo que fue pertinente tomarlas en este momento. ¿Esos reconocimientos y certificados se van a hacer llegar a los alumnos? ¿Cuál va a ser la temática? Sí, el procedimiento que usamos fue exactamente entregárselos a cada supervisión, tanto el certificado como el trofeo que los acreditaba, ¿verdad? Y que cada supervisor los haga llegar al centro educativo. La idea no es que se lo entreguen de una forma aislada, es que aprovechen alguna actividad que haya ahora de cierre para que puedan hacer el reconocimiento a los estudiantes representantes. Bueno, y hay otro tema que se viene al lado de esto, don Edor, y es el encuentro nacional que se traslada para febrero del 2025. Sí, bueno, como usted lo afirma, en principio tenemos ese comunicado, ¿verdad?, que se trasladó el festival para el año entrante, para febrero de 2025. En el caso de Pérez Celedón, le correspondería el 19 de febrero primaria y el 24 de febrero secundaria, hasta lo que tenemos en este momento de conocimiento, si Dios lo permite. En cuanto al encuentro nacional que se tenía previsto para finales de noviembre, no se llevará a cabo. El Ministerio de Educación Pública indicó que la actividad será del 18 al 25 de febrero de 2025, igualmente en el Parque de Diversiones. Ese es uno de los factores que más nos duele, digamos, en este caso. Sin embargo, creemos que la decisión, personalmente, creo que es pertinente, porque a pesar de que Pérez Celedón no fue tan afectado por este asunto de las lluvias, ¿verdad?, pero hay otras regiones que sí han, en este momento también están sufriendo incluso. Entonces sí considero que la decisión fue pertinente en este momento. En el caso de los estudiantes que se encontraban en su último año de escuela o de colegio, tienen el derecho de participar. Sí, ese es uno de los factores más fuertes, digamos, en este momento, porque hay estudiantes de sexto de colegios técnicos, sexto de primaria, quinto de colegios académicos o modalidades nocturnas, que ya no estarían el año entrante en febrero, ¿verdad? No serían estudiantes regulares. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que ellos van a tener la oportunidad de asistir siempre y cuando, ¿verdad?, la situación personal se los permita, pero sí van a tener la oportunidad de asistir porque ellos son los representantes, tienen ese derecho adquirido. Y es una situación ajena a cualquier circunstancia. Sí, exactamente, es un asunto de fuerza mayor, ¿verdad?, de fuerza mayor, entonces por lo tanto ellos no pueden quedar excluidos de esa posibilidad que ya adquirieron. De acuerdo con la información del Ministerio de Educación Pública, en el caso de Pérez Celedón en primaria su participación sería el 19 de febrero y en secundaria el 24 de febrero de 2025.